Colocada ya la primera piedra del proyecto de recuperación ambiental del Delta del Andarax, que comprende la regeneración paisajística de este espacio y la puesta en marcha de lo que pretende ser un referente lúdico. Desde el punto de vista de jardinería, es un proyecto innovador porque se va a preservar este hábitat, incluso se va a reforzar en lo que es el hábitat, haciendo una plantación diferente a lo que se hace. No son especies alóctonas, especies que no son de aquí, sino especies autóctonas que corresponden a este hábitat. Y desde el punto de vista de mantenimiento y de integración paisajística y ambiental, entendemos que es un proyecto que tiene una singularidad y que es diferente a todo lo que se ha hecho hasta el día de hoy en la capital de Almería. Este plan se divide en dos zonas. Tiene una superficie de ámbito de actuación de 48.115 metros cuadrados, que está partida en dos zonas, la zona sur, que es desde el paseo marítimo hacia la línea de mar, hacia la línea de costa, que son unos 22.000 metros aproximadamente, y luego unos 26.000 metros, lo que es la parte norte, que es la parte donde se va a focalizar casi todas las actuaciones. ¿Pero de qué actuaciones hablamos? Se va a prolongar lo que es el paseo marítimo hasta lo que denominamos el paseo de la Ribera, que va a lo largo de todo el río Andarax, con una prolongación también del carril bici, de tal forma que lo que es el eje de paseo marítimo, paseo de la Ribera, hasta la plataforma, dar acceso hacia la universidad, tenga una cierta continuidad y un cierto desarrollo. También habrá tres espacios diferenciados con equipamientos deportivos. En total van 18 elementos deportivos, más una calistenia que viene justo aquí donde estamos nosotros ubicados, y van cuatro pistas de boli y playa. En total, hay que tener en cuenta que se va a actuar en una zona de unos 5 hectáreas aproximadamente, que va a tener un valor de en torno a 1 millón de euros. Y será una realidad. En el primer semestre del año tendremos todo el proyecto, pues visible y disfrutable para los almerienses. Esta actuación se enmarca en el proyecto Mar Abierto, con el que se pretende mejorar la conectividad de manera sostenible, favorecer la oferta de ocio y turística y recuperar y reactivar Almería por su frente litoral.